todas, es un honor tenerlas aquí en su casa. Les agradezco que estén acá, para mí es un privilegio tenerlas aquí. Preparamos una actividad muy linda para ustedes. Y bueno, voy a empezar presentando a Sofimar, quien es psicóloga, es numeróloga y una compañera de vida en mi recorrido hermosa. Es un ser lleno de luz, de cariño, de amor, se da a sí misma con la gente, con todas las personas que la necesitan. Ha sacado adelante a mucha gente, desde jóvenes, niños, adolescentes. Entonces, yo creo que tiene comprado el Olamaba fácil, seguro. Y bueno, es la manera que quiero presentar a una persona tan noble. Nos viene a hablar de numerología, para que después ustedes, cada una, reciba su pináculo. Van a entender ahorita que es un pináculo. Tardé muchas horas en hacer el pináculo de cada una con su fecha de nacimiento. Puede ser, puede ser. Con mucho gusto. Puede ser que alguno esté mal el día, la fecha se cambia, se arregla. Espero que no me haya faltado ninguno porque fueron como 100. Y entre quién venía y quién no, bueno, están hechos todos. Espero que disfruten esta actividad. Y Sofi, te doy la palabra, mi corazón. Gracias, gracias. Bienvenida. Gracias por recibirme tan bonito. ¿Qué palabras tan hermosas? Siéntate, estás en tu casa. Pues ahora yo podría pertenecer acá porque veo muchas caras conocidas. A ver cuándo me invitan, ¿eh? No, bienvenida. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos los, a todo el público de Enlace Judío. Yo soy Sofi Mann, soy psicóloga y numeróloga, y me invitaron a este increíble grupo de dirección de WISO a dar una introducción a lo que es la numerología. La numerología es el estudio vibratorio de los números que rodean nuestra vida. La idea de la numerología es tratar de entendernos un poquito más, saber qué venimos a hacer en esta vida, cuáles son nuestros karmas principales, nuestros retos principales, qué venimos cargando de vidas pasadas y qué personalidad tenemos o qué talentos tenemos para desplegar esta esencia que venimos a desplegar. Eso es principalmente de lo que hablamos hoy en este maravilloso grupo. Gracias por la invitación y espero les guste. Mis redes sociales son Sofía Mande Dayan, así en Facebook y en Instagram, y mi número celular, mi WhatsApp es 55 36 49 55 12. Con mucho gusto ahí los atenderé. Tradicionalmente se hace un desayuno en casa de la presidenta entrante, asumiendo el cargo y bueno, invitando a todas las voluntarias a disfrutar de un desayuno. Lo hicimos en el jardín, obviamente por cuestiones de pandemia, con las medidas de seguridad y distancia necesaria. Y bueno, lo que traté en esta mañana es de hacerlas sentir como si fueran una abeja trabajadora, en donde comparé a las voluntarias de la WISO con la miel que generamos, con formar parte de un panal y trabajar de forma conjunta en equipo para lograr esparcir esa miel y llegar a cada rincón de la gente que nos necesite. Asimismo, para fortalecernos, recibieron una pulsera con la abejita, a manera de pertenecer y entrar todas a la misma colmena. Este desayuno también me permití hacer el pináculo de cada una de ellas, en donde a través de su fecha de nacimiento les doy a conocer su esencia, que se saca con el número del día en el que nacieron, su karma, que se saca con el número del mes, lo que vienen a trabajar, es decir, de sus vidas pasadas, que se saca con el año de nacimiento, y por último, ya la suma de todos los dígitos del año de nacimiento, se saca la personalidad. Cada voluntario y cada asistente recibió su pináculo para poderse identificar, y bueno, también ahora yo las conozco a fondo un poquito mejor, y Dios nos permita tener este tipo de eventos y esta convivencia sana y dulce siempre. Shana Tova Umetuka.